Muy bien, damos inicio a esta nueva sección de presentar ejercicios de contrapunto estilo vocal clásico, desde lo más básico hasta lo más complejo. No abordaremos a detalle acerca de sus reglas, de cada especie, de las reglas generales, excepciones, sino una forma rápida o ágil de elaborar o abordar los ejercicios correspondientes a cada uno de los temas según el tratado de Bertucci. Pues iniciamos en primera especie. Que sería básicamente pues nuestra voz del bajo y nuestro tenor, nuestra voz del bajo representando el cantus firmus, que es un canto que el mismo método proporciona al final de la sección de la primera etapa del contrapunto. Es un contrapunto simple, hasta ahorita nada de reglas especiales, sino desde lo básico vamos conociendo el movimiento melódico con sus reglas. Este ejercicio en do mayor nos dice su regla que debemos comenzar un intervalo de quinta, octava o unísono. En este caso, podemos comenzar con la octava en su do, siempre buscando consonancias. Las consonancias imperfectas con prioridad, las imperfectas, algunas de ellas se prohíbe como la cuarta justa. Y si va a haber intervalo directo, solo se permite en ciertas ocasiones, ahorita dos voces no. Por lo tanto, un intervalo consonante al siguiente compás es así. Es una quinta tomada por movimiento contrario. Bajo sube, tenor baja. Después tenemos en el tercer compás un re. Otra consonancia. Podemos dejar como enlace esta nota. Nota si. Luego una nota sol. Si subimos a re tenemos nota directa. Entonces no nos conviene. Si dejamos si ya son tres notas pedal. Está prohibido porque buscamos un movimiento fluido melódico. Podemos buscar otras alternativas desde un compás antes, por ejemplo, haber movido este sí y dejarlo en otra nota. Un la no se puede por el paralelismo en las quintas. Un fa tampoco, porque tenemos un tritono. Las dos. Entonces, lo más conveniente es un re, aunque tampoco es del todo bueno, porque tenemos octava acá y octava acá. Es muy propio para tener esos enlaces tan cercanos de octavas, aunque no están infringiendo directamente la regla a las octavas en este tipo de contrapunto. Después buscamos consonancia. Sexta, ¿sí? Luego podemos tener otro movimiento paralelo, entonces un fa, hasta ahí permitido, ya tres es abusar con tan pocas voces. Tenemos un sol, la baja sol, si bajamos este fa del tenor al re, notas directas prohibidas por el momento, podemos dejar un sol como máximo en el tenor. Es una octava por movimiento contrario. Posteriormente, un mi no se puede porque son octavas paralelas. Prohibido. Un do. Salto de quinta melódico entre sol y do. Bien, lo podemos tolerar. Luego podemos hacer un salto consonante. Movimiento consonante, perdón. Mi do, fa, re. Siempre en una especie, sobre todo a dos voces, últimos dos compases en el intervalo de sexta y octava. Ahorita señalamos los intervalos para dejarlo claro y el cifrado armónico. Intervalo de
octava, iniciamos. Luego tenemos intervalo de quinta. Luego intervalo de octava nuevamente. Intervalo de sexta. Intervalo de sexta. Intervalo de octava. Intervalo de sexta. Intervalo de sexta. Al final volvimos a tener sexta. Luego la octava. Bien. Los invito a hacer otra propuesta de este ejercicio para ello. Lo vamos a escuchar su audición. Pero nos faltó el cifrado. Lo colocamos. Tenemos primer compás. Primer grado. Segundo compás. Tercer grado. Tercer compás. Segundo grado. Recordando que estamos en do mayor. Siguiente compás. Tercero 6. Luego, por el paralelismo, nos genera otro cuarto 6. Quinto grado. Luego tenemos mi y do. Primero 6. Luego tenemos ahora fa re. Segundo 6. Séptimo 6. Primero, lo escuchamos. Bien, podemos buscar otro reacomodo a todo esto. ¿Sí? Vamos a realizar un nuevo contrapunto para ver otras formas de realizarlo. Aunque aquí tuvimos los tres intervalos de sextas consecutivas. Pero bien, vamos a ver entonces. Borramos. Reglas generales o principales a dos voces, siempre y cuando esté el cantus firmus en la voz del bajo o en la voz grave del ejercicio. Podemos usar soprano y contralto nada más. En ese caso, la contralto sería nuestro bajo. Bien, ignorando ese cifrado que está ahí, vemos si se puede o si hay una variante. Podemos comenzar. Hemos dicho que también en quinta. Vamos comenzando en quinta. Podemos dejar aquí si común. Sol, baja re. Podemos subirlo a la. La. Consonante en un si. Es una tercera. Do. Otra tercera. Si lo subimos a re. Quinta por movimiento contrario. Si lo subimos a mi. Es octava. Por movimiento contrario. Bajamos a re, sexta y recuerden, esta siempre se va a respetar. Sexta y octava. Bien, veamos ahora los intervalos que resultaron. Iniciamos con quinta. Continuamos y nos resultó una tercera. Continuamos y nos resultó otra quinta. Continuamos. Nos resultó una tercera. Un paralelismo en terceras. Válido. Luego otra quinta. Una octava. Ojo con este tipo de movimientos de quinta octava. No son del todo buenos. Fa re, una sexta. Sexta y octava. Vamos a ver la armonía si coincide. Do sol, primer grado. Mi sol, tercer grado. Re la. Segundo grado, luego sol si, ya no es tercero 6, es quinto grado. Luego tenemos la do, ya no es cuarto 6, ahora es un sexto.
Luego tenemos sol re, si es quinto. Luego mi, ya no es primero 6, ya es tercero. Luego tenemos fa re, segundo 6, re si, séptimo 6, do do primero. Escuchamos. Bien, ya mejoró el ejercicio. Una vez escuchando o queriendo evitar estas relaciones de quintas tan seguidas, o una quinta y una octava, podemos mejorar nuestro ejercicio. Por ejemplo, que aquí bajara un fa, luego que aquí subiera fa, nos vamos a ver ciertas complicaciones. Sol, sol, fa. Si bajamos aquí, ¿qué ocurriría? Por nuestra clave tenemos un cruce de voz con el bajo. ¿Sí? Si no bajamos o no subimos tampoco al si, podemos subir otra consonancia que es un re. Sigue siendo segundo grado. Luego mi. Y a saltar a do, re, para evitar esta octava acá, podremos dejar, no se puede ir a si por la quinta directa, ni tampoco a do, porque serían muchas sextas consecutivas. Tendríamos que hacer un salto al sol agudo, regresar al re y así do. Escuchamos esa variación. Sí, mejoró, mejoró. Podemos buscar incluso modulaciones, si es que el canto firme nos lo permitiera, o nosotros causarlas, como se ve en la teoría del curso previo al curso del contrapunto, está el de armonía, generalmente armonía tradicional, donde podemos ver las reglas que se requieren para una modulación, si es conveniente o si se puede o no realizarla. Por ejemplo, si hay enlaces de este tipo, podemos hacer una modulación como al cuarto grado. De esta forma, a dos voces es complejo porque se requiere un apoyo de una tercera voz al menos para realizar el acorde completo. Si simuláramos una tercera voz, que pudo haber sido esto. De esta forma, aunque ahí se abría nada más a tres voces, escuchamos. ¿Sí? Ya hubo un cambio más interesante en esta parte. Lo pudimos haber preparado desde acá, desde este quinto, que obviamente ya no sería un quinto. Pudo haber sido, o si queremos manejar un cromatismo, este sí sería un si bemol, o cambiar el grado a un mi. Distintas variantes se pueden realizar en esa forma. Como escuchando a ver ese cromatismo, ¿cómo sonaría? Incluso aquí, si continuamos el cromatismo, sería cada vez más interesante. Sol. Aquí podríamos terminar
Ya pensando hasta en una cuarta voz, ¿no? ¿Cómo sonaría? A ver, nomás por curiosidad. No, incluso veamos esta voz. Sol, la bemol, la natural, si bemol, si natural, do, que podría ser, pues un do sostenido, ¿cierto? Tenemos sol, do, mi, otro disminuido, que el mi podemos mandar a fa, ¿cierto? A fa. Ahorita no vamos a modificar el cantus firmus, la voz que pusimos acá sería como un posible tenor, y acá simulando contralto y soprano, pero en su tesitura de tenor. Nada más son simulaciones. Y ya tenemos el cromatismo completo. Casi en todo el ejercicio. Re, do sostenido, do de cuadro, si, si bemol, la bemol, sol. Veamos acá si pudiera ser sol. Mi, sol. No puede ser ya un mi bemol, porque tenemos el mi en el cantus firmus. Ya sería como el máximo de explotar el cromatismo aquí, pero añadiendo una tercera voz. Escuchamos. Sí, ya mejora la sonoridad. Todo esto lo vamos pensando desde que son dos voces, ya al momento de estar en 3, 4, 5, 6, 7, 8 voces, va a fluir, va a fluir, va a haber movimiento melódico interesante y la armonía, no se diga, va a estar con un muy buen trabajo. Todo esto con unas muy buenas bases de armonía, va a ser posible esto y mucho más. Aquellos que estén interesados en lograr todo este tipo de juegos musicales, pueden contactarnos directamente por Messenger en la página o dejar su mensaje en este video de la publicación. Y nosotros nos comunicamos directamente con ustedes para agendar citas a clases en línea principalmente, para poder aprender todo esto y mucho más, desde lo más básico de teoría hasta composiciones orquestales. Síguenos para que no te pierdas nuestra continuidad y cómo podemos realizar ejemplos de contrapuntos o mejorar algunos, ya depende de la situación, pero esto siempre va a ser cada vez más interesante. Nos vemos.